Buenos días a todas y todos. Estamos aquí para presentar una campaña que va a iniciar la CGT, que viene la campaña aprobada del Congreso, ¿no? El Congreso que tuvimos en Pamplona el año pasado y que ha terminado de llevar efecto dentro del Comité Confederal, ¿no? Se ha ido reuniendo las federaciones sectoriales con la Secretaría de Acción Sindical para trabajar los textos y los carteles, ¿no? Y el contenido de la campaña. La campaña es en defensa de lo público y por lo común. Cuando hablamos de lo público, hablamos de todo aquello que es necesario para vivir en las condiciones dignas, ¿no? Entonces estamos hablando de todo lo que nos rodea, aparte de la enseñanza, la sanidad, los transportes. Estamos hablando también de las energías, del agua, de muchas más cosas que hasta ahora yo creo que no ha habido nadie, ninguna organización que se haya atrevido a poner encima de la mesa, ¿no? Ahora sí que se está poniendo más de moda por lo que está pasando, ¿no? Con alguna muerte, ¿no? De gente que se ha tenido que suicidar porque se ha quedado sin nada, ¿no? Ha perdido la vivienda. Gente que ha muerto porque no tenía luz y se le han prendido fuego a la casa con las velas y cosas que estamos viendo a diario, ¿no? Entonces, es cada vez más evidente dentro de la sociedad de que es necesario abordar todo esto, ¿no? De que hay cosas que se tienen que garantizar para una vida digna y que no se pueden dar, como se ha hecho hasta ahora, a multinacionales para que exploten, ¿no? Entonces, la campaña de la CGT va en ese sentido. Una campaña bastante amplia. Es una campaña que va a durar, se va a mantener en el tiempo, durante 2 años por lo menos. Tenemos intención de desarrollarla poco a poco porque creemos que es muy importante, es muy interesante y que en 2 años puede tener bastante calado, ¿no? por la situación que estamos atravesando. Va a tener varias fases. La primera fase, ahora mismo estamos sacando la propaganda, un díptico, pegatinas, carteles, sacaremos algún vídeo y algún tema escrito, ¿no? Pero tendrá varias fases. La siguiente fase será profundizar en cada territorio de la CGT, ¿no? Queremos viajar por todo el Estado, en todos los territorios, para juntarnos con la afiliación, para dar las explicaciones correctas y para que la gente lo viva de primera línea y se trabaje desde cada localidad y desde cada sindicato, desde cada sección sindical, ¿no? Entonces, vamos a tener esa primera fase de darlo a conocer. A partir de la asamblea de hoy saldrá la propaganda y lo iremos a recorrer todo el territorio español. Y a partir de ahí pues iremos desarrollando con movilizaciones y con todo aquello que veamos que es necesario. También la vamos a trasladar la campaña a otras organizaciones, que aquellas organizaciones amigas o movimientos sociales que estén dispuestos a participar a nuestro lado, pues que estén ahí. Y nada, vamos a intentar ver poco a poco cómo el discurso, un discurso que cada vez es la gente lo tiene más asumido, pues le hacemos que vaya calando y cómo conseguimos que esas reivindicaciones, que hasta ahora están siendo bastante difícil llevarlas a efecto, conseguimos llevarlo a efecto, ¿no? A nosotros nos gustaría que los servicios de la ciudadanía, pues fuesen los ciudadanos y los trabajadores los que gestionasen eso y los que aportasen las ideas de cómo quieren hacerlo, ¿no? Para nosotros es bastante importante, sobre todo en lo más local, en los ayuntamientos, que todos esos servicios que se dan, que son los más cercanos, fuesen públicos. Y en la medida que se pudiese, cuanto antes mejor, fuesen autogestionados entre los ciudadanos y los trabajadores, ¿no? Ahí sí que es verdad que también tenemos que decir que estamos sufriendo una gran decepción con aquellos gobiernos de cambio, ¿no? que venían prometiendo que esto iba a cambiar, que lo que habían dado las multinacionales iba a revertir en los ciudadanos, y está siendo totalmente contrario. Están poniendo muchas complicaciones para que así sea, ¿no? O sea que estamos en confrontación continua con estos gobiernos de ayuntamientos, porque lejos de dar ningún paso para revertir, para que fuese así, pues lo único que hacen es sacar los concursos a medida de las multinacionales que venían haciéndolo y que continúan haciendo esos servicios, dando a enriquecer
a esos empresarios, a esas multinacionales, por encima de los derechos de las personas, ¿no? Entonces ahí nosotros creemos que nos han engañado, que eso que prometían no nos está dando efecto, y desde CGT vamos a hacer todo lo posible, vamos a presionar, vamos a reivindicar, vamos a estar en la calle para obligar a que eso sea así. Por lo menos vamos a intentar reivindicar hasta conseguir que esto cambie, ¿no? Y esa es en línea general nuestra campaña. No sé si, bueno, hay una parte fundamental también dentro de lo público que está ahora en el día a día porque está todo el mundo muy preocupado con ello, que es el tema de las pensiones. Pero vamos, yo quería presentarlo a nivel general y ahora para hablar de profundizar, pues ya está aquí el compañero y que nos hable un poquito del tema de pensiones. Muy bien. Buenos días a todos y quería hacer un especial hincapié en la lucha por defender el sistema de pensiones públicas. Un sistema que lleva desde el año 2010 encauzándose y con directrices desde la propia administración para su privatización. Hay normativas y directivas del Ministerio de Trabajo para el encauzamiento y el aconsejamiento a todos los grupos de población para que vayan realizando su gestión de pensión a entidades bancarias y tal cual viene por escrito en las directivas, y para que vayan realizando su plan de pensión en entidades bancarias e ir enmagreciendo, enflaqueciendo el sistema público de pensiones. ¿Con esto qué se consigue? Pues se consigue un empobrecimiento de todo el grupo de población, pero en general se consigue un empobrecimiento de los grupos más desfavorecidos, los pensionistas por trabajo, los pensionistas por eventualidades de su vida particular y las personas que están en situación de dependencia. En concreto, esta lucha yo creo que es básica porque lo que hace es que los ricos sean más ricos, entendamos como ricos los bancos, evidentemente, que son los más ricos de todos, y los pobres sean más pobres que la población. Y poco más que decir que cuanto más dicen que el país está yendo hacia arriba y crece más la economía, estamos viendo que más servicios públicos se privatizan y cuanto más servicios públicos se privatizan, realmente es cuando más se empobrece la población porque menos tiene. Y poco más que decir. De todas formas, hoy nos hemos levantado con la noticia, además, de que han vuelto a meter la mano en la caja común, han vuelto a sacar casi 1.000 millones para pagar el IRPF de los pensionistas, ¿no? De lo de las nóminas. O sea que ya quedan 15.000 millones y poco más que para la siguiente paga extra de 2017. Entonces la situación cada vez más compleja. Luego imagino que buscarán alguna salida gloriosa que nos encadene todavía mucho más a nosotros, ¿no? Os paso con el compañero Pepe para que hable de las movilizaciones y de temas concretos. Pues salud a todas y a todos. Bueno, como ya han dicho los compañeros, esta es una campaña que viene a defender los servicios públicos básicos como derechos esenciales de toda la población. Pero además pretende que se nos devuelva a la población todo lo que se ha privatizado en estos años, tanto de empresas públicas como de servicios básicos de los ayuntamientos, y a impedir que vuelva a haber más privatizaciones, ¿no? Es una campaña muy transversal porque afecta a toda la ciudadanía y no se limita a la defensa de los empleos públicos, aunque también están incluidos esa defensa dentro de esta campaña, pero afecta a los servicios básicos para una vida digna de todas las personas en general, ¿no? Vamos a comenzar, ya ha explicado el compañero Poliz el tema de las fases, pero como queremos que la campaña sea absolutamente confluyente con movimientos sociales, con mareas, con las marchas de la dignidad, con el bloque combativo y con todos los colectivos sociales que defienden lo mismo, pues vamos a empezar junto a las marchas de la dignidad, que están planteándose movilizarse esta primavera
Están planteando dos fechas, el 25 de febrero de manera descentralizada en todo el país y el 27 de mayo de manera centralizada en Madrid. Son fechas que tienen que ratificarse por los territorios y las organizaciones que componen las marchas antes del 15 de enero. Nosotros ya lo hemos ratificado ayer en plenaria confederal, o sea, el Comité Confederal ya ha decidido que participamos ahí, y nosotros vamos a llevar las reivindicaciones de esta campaña también a las movilizaciones con las marchas de la dignidad. En el manifiesto de la marcha de la dignidad, muchos de las reivindicaciones que nosotros planteamos en esta campaña también los asumen. El bloque combativo asume la campaña totalmente, y cuando desarrollemos las fases que han explicado, la fase interna y la fase externa, pues nos vamos a reunir con multitud de colectivos para hacer más eficaz las luchas y concienciar mucho más a toda la población. Bueno, hay algo también importante dentro del desarrollo de la campaña, que es que vamos a intentar que sea una campaña que se desarrolle sobre todo en el ámbito local. O sea, que la capacidad reivindicativa tenemos que hacer llegar desde la parte más base de la CGT y de la ciudadanía, ¿no? Entonces, va a tener una gran incidencia local, y igual hay algún acto a nivel central, pero bueno, habrá algún acto, pero se trata de desarrollar todo desde cada ciudad, desde cada pueblo, ¿no? Que tenga protagonismo de verdad la localidad.